nos encasquetaron a los droides. No me diseñaron con fines estéticos. Eso está claro. Ahí está. Te veo, voy. ¿Has podido? ¿Te ha visto alguien? ¿A mí? Ni hablar. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Algún rastro de la droide? Una especie de grúa de servicio. Podría servir para entrar. No se me ocurre otra opción mejor. Vale, vamos a buscar la manera de cruzar. Para llegar a la Lucre, Hulk, hay que cruzar este pantano. Puede que tú sí. ¿Te llevo, BD?
Cuando estés listo, corre hacia esa grúa. Te estaré observando. Recibido. Es una manera de evitar embarrarse las botas, ¿eh? Ya solo tenemos que rescatar a Zeta. Cuesta creer que algo pueda vivir en este pantano. Supongo que nuestro amigo se las apaña. ¿Ves ese edificio, colega? Supongo que aquí vive alguien. O vivió. Saldré de esta, pero hay que encontrar mi cuaderno de datos. ¿No podemos sustituirlo por otro? ¡De eso nada! Toda mi vida está en ese cuaderno de datos. Vamos a echar un vistazo por aquí. Cal, ¿qué estás haciendo aquí? Podría hacerte la misma pregunta a ti, Sig. He venido aquí buscando a Zeta. Ya, como yo. Ajá. Y yo soy Winnie Eres. Cal, ¿verdad? Nos acabamos de conocer, pero me vendría bien un poco de ayuda. ¿Qué necesitas? Me dijeron que había un ave en el pantano con un plumaje magnífico. Pero cuando intenté acercarme para observar a un espécimen, agarró mi cuaderno de datos y salió volando. ¿Y a dónde fue? Tienen un nido en una cima cercana. Iría yo, pero Winnie dice que tengo que quedarme con ella. ¡Sí! En esa de ahí. Está tan cerca, pero a la vez tan lejos. Veré qué puedo hacer. Que brilles como las estrellas. Oh. Es un dicho de Coruscant. Pero mejor un simple gracias, Cal. Por favor. Ese cuaderno de datos tiene todos mis diseños, por no hablar de mi banco de datos de referencia. Sin él, tendré que empezar de nuevo desde cero. Y no me apetece nada. Suerte con el cuaderno de datos, Cal. Y cuidado, esos planeadores acechan desde lo alto. No puedo mover eso, pero no hay ninguna otra manera de llegar hasta el pilar. Bueno, nuevo no, pero seguro que te encuentro uno que funcione. Muy amable. Aún así, este tiene cierto valor sentimental para mí. Vamos, Bede. ¿Sabes dónde hay que buscar? ¿Qué es esto?
Sí. Sigue sin convencerme. ¿Cómo disfrutas? ¿Qué es eso, colega? Tengo que seguir. ¿Qué dirías que vale esto? Nada vale tanto como para contrariar a los piratas. ¡Venga, muévete! Chico. Esto podría ir bien para el jardín. Un sitio peligroso para pescar. No. Lo peligroso es el pez. Vale. Sí, ese se escapó. Pero el sarcasmo es cebo endeble. Además, me estoy concentrando en mi presa, el temible cangrejo naufritaño. Una de mi antigua tripulación, compañera del Rezón, una vez intentó pillar un cangrejo del mar, cuando de pronto, ¡zasca!, por la borda se va. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Cayó por la borda como un pez que salta de la lata. El cangrejo la pilló por las fosas nasales. A veces hay que atacar primero, ¿no? ¿Te crees eso de verdad? Una brújula flexible puede no servir de mucho en las olas crispadas de Manan. Pero hace más fácil surcar las aguas del alma, ¿no? Quédate un momento y te regalaré el siguiente capítulo de mi historia. Así que quieres que te cuente mi paso por el Rezón, junto a la tripulación del temible capitán Wan Yek Wet. Cuéntame. Mi estancia comenzó por todo lo alto. En cuanto el Rezón llegó a la órbita, saltaron todas las alarmas. Una nave insignia llena de tipos respetables surgió de entre las estrellas y nos abordó. ¿A qué viene todo esto?, gruñó nuestro capitán. Solo somos pescadores honrados. Vuestros códigos de transporte dicen lo contrario, respondieron. Tripuláis una nave robada. ¡Ah, nos habéis pillado!, dijo el capitán. Subid a bordo y os devolveré lo robado.
Pero en cuanto los pobres marineros pisaron la cubierta del rezón, ¡bum! El arpón del capitán los ensartó como el que espeta una sardina. Eso no puedes hacerlo con una caña y un sedal, ¿a que no? Me dijo el capitán con su mueca burlona. Lamento decir que aquel día aciago cogí el arpón. Durante años no devolví un solo pez al mar una vez pescado. Hasta que un día... Bueno, ya está bien de lloriqueos. Seguiré con mi historia en otro momento, rapaz.
¿Alguna vez habías estado en una nave tan grande, BD? Yo hacía tiempo que no. No me apetece mucho. Pero Zeta está ahí dentro. Y no nos iremos sin ella. Dichosos los ojos. ¿Listo para liberar a una droide de la Alta República de lo más singular? Sí. ¿Y tú? Estoy aquí, ¿no? Tengo que aclarar la mente. Volvamos a ponernos en marcha. Patrullando. Roger, Roger. Eso solo puede traer problemas. Nos gustan los problemas. Me elevaré. Vamos a acabar contigo. Oye, Dark.
De ahí seguro que no sale. ¿Qué encontraste, colega? ¡Venga, a bailar! Parece que ya no queda ningún enemigo. Tendré que buscar otro camino. ¿Hueles eso tú también, Bede? Intentar cruzar por aquí no parece buena idea.
La plataforma está en otra parte. ¡Enemigos cerca! Venga, vámonos. Recibido. Bienvenida tan poco calidad. Supongo que no podemos llamar y ya está. Nos las apañaremos. ¿Alguna idea, Cal? ¿Crees que puedes romper ese enganche? Vamos a averiguarlo. ¡Ya! En caso de duda... ¿Bien los dos? He visto enemigos. ¡Ataco! ¡Recuerda!
que Merrin ha decidido venir al final. Sí, cree que Tanalor podría ayudar mucho a la senda. Vale, pero tú estás más contento desde que ella está por aquí. Vale, concentración. Zeta nos necesita. ¿Sabes qué? Una vez me metí en una fragata de Denaz. ¿Ah, sí? ¿Algún consejo? Nah, no era nada parecido a una Lucre Hulk. No sé por qué lo he mencionado. ¿Te importa despejar el paso? ¡Claro! Pulsora, ¿eh? ¿Eres un modelo 459? Así es. Entonces, ¿eres mi subordinado? No. Yo soy un modelo 388. ¡Sí! ¡Me ha dado! ¡Ataque hacia arriba! ¡Eso no es nada! ¡Que no pese el fuego! ¡Fuego abierto! ¡Roger! ¿Esos droides estaban discutiendo? Pasa más de lo que crees. No me extraña que perdieran. Vamos, arreando. Me aseguraré de que todo esté despejado. ¿Echabas de menos, bebé? Paremos aquí. Fíjate en este sitio. Listo. Estoy contigo. Parecía demasiado fácil. Siempre merece la pena intentarlo.
Unas modificaciones no vendrían mal. Mucha atención. Si se acerca alguien, matadlo. Roger, los haremos pedazos. Oh, esto sabe lo que hace. Están cerca. Desactivando umbrales de neutralización. No sé qué significa eso, pero me vale. Lucha a mi lado. Soy tu enemigo. ¡Atácame otra vez! ¡Diversión! ¡Diversión! ¡Ah! ¡No! ¡No me interesa! ¡Bien dado! Sigo subiendo, ¿no? Veré si puedo. ¿Qué me dices de ese conducto? ¿Puedes empujarlo? Ya está. Nunca dudé de ti. Adelántate tú. Voy a echar un vistazo, que luego vienen las sorpresas. Ten cuidado. Escalando una nave maltrecha, como en los viejos tiempos. ¿Dónde se dirige? Thank you.
Con esto podrían conquistar un planeta entero. Estad atentos. Nos informan de que hay hostiles en la zona. ¿Nos atacan? ¿Aquí? Listo para el combate. Cerradlo todo a cal y canto. No sé en qué andará Ravis, pero ha atraído más atención de la cuenta. Mira, cualquier otro día, sacarle los cuartos a esos prospectores de pacotilla habría sido pan comido. Pero ahora han buscado refuerzos. Los oigo rondando. Fatal. Estate alerta, van a por todas. Un enemigo. Dispara por la derecha. ¡Voy! ¡Allá voy! Ha terminado esto ya. Sí que sabes. ¡No! ¡No tienes buen aspecto! ¡Es tocar! Voy a retroceder. Se está yendo. Los débiles mueren. ¡Eso ha tenido que doler! ¡Toma esto! ¡Solo es una mosca! ¡Rápido! Bien calculado. ¡Ahora, bebé! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Aguantando! Toda la nave sabe que estamos aquí, ¿eh? Esta puerta está bloqueada o atascada o algo así. Esto no se abre. Hay un intruso al otro lado. ¡Ábrela ya! Está atascada. Arréglala o irás al chatarrero de... ¿Eres tú o yo? ¡Das pena! ¡Dispara! ¡Cuidado con esto! ¡Débiles mueren! ¡Ayuda! ¡Estimulante! ¡Qué! ¡Duele! ¡Toma esa! ¡Puedo seguir! ¡Me largo de aquí! ¡Toma esto! ¡Mira cómo corre la... ¡Toma esta! ¡Vamos! ¡Tira!
vámonos. ¡Sangre! Un invasor. Debe de ser Boat. ¡Vamos! Vamos, BD. Este es bien bonito. Todo tuyo, BD. ¡Cal, a por él! ¡Sométete! De una pieza. Estarás contento ahora que Merrin se ha unido a nosotros. Sí. Me alegro de que quiera ayudarnos a encontrar Tana. Espera, ¿oyes eso? Droides destructores, genial. ¿Escudos? No es justo. Que no quedan más. La primera vez que me enfrenté a un droideca fue junto a mi maestro, en las guerras clon. Me quedé paralizado. ¿Tuvo que destruirlos él? Mírate, seguro que estaría orgulloso de ti. Eso espero. Despacio, que hay enemigos cerca. Un enemigo herido. ¡Me cubro las espaldas! Enemigo esquivado. No se ha unido solo para encontrar Tanalor, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando. Claro, Cal.
Haz lo que sabes, colega. Vale, a ver qué tenemos aquí. Un turboascensor. ¿Quién va dentro es quien creo que es? Déjame ver. Sí, es Zeta. ¿A dónde va? A la torre de control. Entonces ese es nuestro objetivo. Veo un problema, ahí abajo. Droides. Hemos visto cosas peores. Mira esos AAT. Tengo un plan. Cal, a la derecha. ¿Ves eso? ¿Los ves? ¿Ves eso? Supongo que haré algo de ruido para atraerlos y tú te cuelas. Nos reagrupamos en el turboascensor. ¿Qué opinas? Vamos a pasar las canutas. Ya las hemos pasado canutas antes. Buena suerte. Para ti también. Nosotros. Estoy dispuesto a peinar este planeta por mi maestro. Te haré una señal cuando llegue el momento. ¿Qué señal? Oh,